Hola, mis corazones artesanos. Soy Amparo de Yayinatura y hoy voy a presentaros un aceite que hace muchos años, que lo hago. Hay muchísimas personas que lo han usado y la verdad es que va muy bien. Es un aceite para los dolores. Para los dolores musculares, cuando hay artrosis. Que duele tanto los músculos, cuando hay una contractura, un mal gesto que hemos hecho, un enfriamiento. A ver, si hay artrosis, eso no lo va a quitar ningún aceite, porque eso no lo quita nada. Pero al menos notar un alivio y tener un poquito más de calidad de vida. ¿Vale, corazones artesanos? Pues ahora os voy a enseñar, lleva muchos componentes, pero bueno. Lo arreglaremos para que lo podáis hacer con unos poquitos menos. ¿Vale, corazones? Nos vemos ahora. Pues ya estamos aquí y vamos a hacer este aceite para los dolores. Las personas que lo han probado han visto su eficacia. De hecho, es que lleva unos componentes muy, muy buenos. Mira, vamos a coger un tarro. Como siempre digo, limpio y esterilizado. Voy a ponerme el otro guante porque me he puesto uno y no me he dado cuenta de que no me había puesto el otro guante. Y yo sabéis que estas cosas ya me he acostumbrado y las hago siempre con guantes. Bueno, en este pote vamos a poner. Primero vamos a hacer un macerado de hierbas en aceite de oliva virgen extra. Este macerado de hierbas. Todas las hierbas que le vamos a poner son hierbas antiinflamatorias y calmantes. Tienen unas propiedades buenísimas. Vamos a empezar por una de las madres, que es la árnica. De árnica le vamos a poner una cucharada. A ver que la cojamos bien, porque la árnica es. Una planta, hay gente que le da mucha alergia, no el aceite, sino la planta en sí, porque veis, tiene como pelillos y es una planta un poco extraña. Bueno, hemos puesto, para este tarro vamos a poner una cucharada sopera de cada hierba, porque el tarro no es muy grande y son muchas las hierbas que lleva. Ya tenemos puesta la árnica. Ahora vamos a poner la árnica, es muy buena para los golpes, moratones, escalmantes, antiinflamatoria. La árnica es muy buena para todo lo que es muscular. Luego vamos a echarle, a ver, el arpagofito. El arpagofito, lo pongo aquí para que lo veáis. ¿Cómo se escribe? Arpagofito. El arpagofito es antiinflamatorio, es analgésico. Y entonces, para la piel no pasa nada. Tomarlo no es bueno porque puede producir vómitos y diarreas. Pero como aquí vamos a hacerlo en aceite, no hay ningún problema. Son como piedrecitas, son las raíces. Le echamos la cuchara de arpagofito. Como no, no nos podía faltar el tomillo. El rey de las hierbas, una cucharada de tomillo. ¿Veis? Este no lo he puesto en rama, como he hecho en otras fórmulas. Este va, pues este no es molido, pero aquí viene como triturada las flores y todo, que es el que normalmente usamos también para infusiones. Bueno, pues una cucharada de tomillo. Lo separamos. Ahora vamos a usar el yantén. Hay mucha gente que a lo mejor no conoce el yantén. El yantén es calmante, es un analgésico muy bueno, aparte es antiinflamatorio y tiene muchas propiedades también para la piel. Entonces, como lo que nos interesa es que sea calmante y antiinflamatorio, le vamos a poner una cucharadita de yantén. El yantén. A ver, voy diciendo los nombres o los voy repitiendo, pues si queréis apuntarlo, porque como no pongo nada de los ingredientes, vamos a poner el romero
Otra hierba que no nos puede faltar nunca en casa. El romero, otra cucharadita. Así. De romero. Y de cola de caballo. A ver, el romero, ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces, que es, activa la circulación. Entonces, cuando tenemos una contractura, nos interesa, por eso nos damos a veces calor o calor y frío, porque lo que pretendemos es que se active la circulación. Si se activa la circulación, el músculo se relaja, con la calor se va relajando, se va abriendo y hace que esa contractura sea más liviana. O sea, cuando el músculo se contrae, entonces presiona los tendones, los nervios, impide que la circulación vaya bien y duele más. Cuando la circulación es activada, entonces el músculo se relaja. Vamos a ponerle la cola de caballo, que aunque la cola de caballo la conocéis más que nada para la retención de líquido, porque es muy diurética, también es un buen analgésico y un buen antiinflamatorio. La hierba, madre naturaleza, ponemos otra cucharadita. Cuando metáis hierbas en tarritos, ponedles el nombre, porque ahora mismo, mirad, el romero y la cola de caballo. No sé si lo veréis bien. Es que son casi iguales. Yo las distingo muchas veces por la olor, porque realmente son muy parecidas. Ya le vamos a poner la consuelda, la raíz de consuelda. La consuelda es una raíz también con muchas propiedades antiinflamatorias, analgésicas, van bien, suaviza la piel, tiene muchos componentes muy buenos también para esto. Pues le ponemos una cucharadita de consuelda. ¿Veis que no le estamos poniendo mucha cantidad? ¿Veis? Porque todas juntas ya tienen muchas propiedades. Y ahora le vamos a poner. Me he olvidado de traer el hipérico. Bueno, ahora lo traigo. Laurel. En todas las casas hay laurel. Pues de laurel le vamos a poner dos hojitas. El laurel es un buen analgésico, muy bueno, da calor a la piel. Yo hago estos tarritos, este tiene ya muchos años, los adorno con florecitas y así me gusta tener mi harina, mi arroz, todo en tarros así adornados. Bueno, cada cual tiene sus cositas, ¿verdad? Pues voy a por el hipérico y ahora vuelvo. Ya lo tengo aquí. El hipérico es uno de los aceites, el aceite hipérico, que no debería faltar en ninguna casa. Porque es un aceite que tiene propiedades maravillosas. Es un aceite que nos sirve si nos damos un golpe, si tenemos una herida. Al hipérico le llaman también la hierba de San Juan. En cápsulas se toma para las depresiones, para los estados de ansiedad. Para todo eso va muy bien el hipérico. Y para la piel es antiinflamatorio, es calmante, es cicatrizante y es una maravilla. Yo en jabón, mi hijo, el único jabón que quiere para la cara es el de hipérico. Porque tiene barba y se le reseca mucho y el hipérico le quita esas descamaciones de la piel. Mira, echamos una cucharada de hipérico. Y ahora le vamos a echar, como siempre, aceite de oliva virgen extra. Ya no os pido que sea ecológico, pero que sea, por favor, virgen extra. Porque las propiedades que tiene el virgen extra no las tiene el normal. Entonces, aparte de que tiene mucha vitamina E, que es antioxidante, es también antiinflamatorio, es hidratante y tiene una cantidad de vitaminas increíbles. Es regenerador de la piel. Bueno, ahora le vamos a echar aceite hasta que lo cubra bastante. Yo voy a echar esta botella que es de medio litro. Van saliendo burbujitas. Lo movemos con un palillito, siempre de madera,
Yo, si os dais cuenta, siempre gasto cristal y madera para estas cosas. Lo removemos bien y ahora esto lo vamos a dejar macerar. Le ponemos una etiquetita y ponemos aceite para los dolores. Lo vamos a dejar macerar unos 30 días. Para mí es lo mejor, 30 días. Y pasados los 30 días, si lo dejáis un poquito más, lo podéis colar y ahí tenéis un preparado. Yo voy a enseñar, yo tengo este preparado aquí. Este ya está colado, ¿eh? Yo tengo ahí varios potes. Este ya está colado. Lo colé el 4 de septiembre del 2019. O sea que tiene tiempo. Tengo ahí varios, claro, yo ya he dicho varias veces que yo antes tenía parada en el mercado y tenía consulta, pero por culpa de una terrible enfermedad ya no puedo hacer eso y por eso abrí la página aquí, el canal. Entonces tengo ahí mucho material de hace tiempo, pero está perfecto, lo huele y está perfecto. Pues de este aceite yo he sacado aquí 100 gramos de aceite de este colado. Yo voy a enseñar cómo tenéis que prepararlo cuando ya esté macerado en su punto y esté colado, que lo hayáis tenido 30 días. Entonces, para potenciar a estos aceites, le vamos a añadir aceites esenciales. Le vamos a añadir aceite de alcanfor. El aceite esencial de alcanfor es buenísimo para la inflamación y para calmar y activa la circulación. Por eso muchas veces os habéis dado cuenta de que las cremas y los aceites para los dolores tienen ese olor especial. Es del alcanfor. Me parece que he cogido uno con muy poquito, pero bueno, hay poca cantidad. De esto le vamos a echar a 10 gotas. Dos, no hay, sí, me llegan. Tengo ahí varios potes y he ido a coger el que menos tenía, pero sí, ha caído alguna más de 10. Perfecto, este ya retirarlo. Le vamos a añadir 10 gotas de aceite esencial de jengibre. El aceite esencial de jengibre, aparte de las propiedades maravillosas del jengibre, da calor al cuerpo y a nosotros nos interesa que nos dé calor. Entonces le vamos a añadir 10 gotitas para esta cantidad, ¿eh? Cuando se hace más cantidad, es más cantidad de gotitas. 10. 8, 9, 10. Bueno, aunque caiga alguna más de regalo, no pasa nada. Mejor. Ahora le vamos a poner el aceite esencial de laurel. Le hemos echado 2 gotitas de laurel, pues ahora le vamos a echar... O sea, 2 hojitas de laurel y ahora le vamos a echar 10 gotas de aceite esencial de laurel. Como ya he dicho antes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El aceite de laurel es buenísimo. De hecho, el jabón más importante que ha existido jamás, el más caro, el mejor jabón del mundo, es el jabón... hecho de laurel, el jabón hecho en Siria. El jabón en Siria es un jabón que lo hacen solo con laurel. Se llama jabón de Alepo. Y yo cuando veo cómo está destruida la ciudad de Alepo, me da tanta tristeza, aparte de los monumentos que tiene y aparte de los daños en las personas y de las matanzas, también me da pena por eso. Porque Alepo es la ciudad del mundo donde hacen el mejor jabón. Pensad que lo tienen macerando 9 meses, saponizando 9 meses, y con unos procedimientos increíbles. O sea, es un jabón que, a lo mejor una pastillita de jabón, si es puro, porque claro, también va al tanto por ciento de pureza, si es puro, puro, te puede costar 40 euros una pastilla de jabón. Pero es que tardan un año en hacer ese jabón. Y la base del jabón está hecha, aparte del aceite, está hecha con laurel. Con las semillas de laurel, las hojas de laurel. O sea, daros cuenta que el laurel tiene unas propiedades maravillosas, no solo para la comida.
Y por último, que esto va a chocar un poquito, vamos a echarle aceite esencial de pimienta. El aceite de pimienta da una calor tremenda al cuerpo. Es un aceite que activa la circulación muchísimo y da mucha calor. Por eso a veces cuando tomamos alguna comida que lleva mucha pimienta, nos da sed y parece que nos sube la calor al cuerpo. Es un aceite que da calor. Y en este caso nos interesa que dé calor y active la circulación. Que si no, como en... A ver, normalmente nadie tiene aceite esencial de pimienta, pero al preparado que le hemos hecho le podéis añadir 8 o 10 granitos de pimienta negra que macere con el aceite y ya saca propiedades, no hace falta echarle de este. Yo se lo voy a echar, siempre lo he hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahora lo movemos bien. Voy a limpiar el palito de antes, que no lleve nada de hierbas. Así. Limpiamos muy bien. Lo removemos para que se mezclen todos los aceites. Y en un bote, sobre todo, como digo siempre, limpio y esterilizado. Este lleva gotero. Vamos a echarle este aceite. Ahí viene la medida casi exacta. Ahí, lo aprovechemos todo. Y ya tenemos nuestro aceite para los dolores. Lleva precinto. Vale, ya queda precintado. Le ponemos el letrerito. Y cada vez que nos dé una contractura o que tengamos muchos dolores, yo en mi caso lo gasto bastante y me va muy bien. El mal no me lo va a quitar, pero me alivia. Le pones una etiquetita con lo que es. Y a ver, que no, que alguna planta, porque yo comprendo que en casa no vais a tener tantas hierbas. Yo, porque donde tengo mi cuarto de costura, tengo un lado apartado que es todo de aceites, de hierbas, donde tengo yo mis ingredientes para mis preparados. Y tengo hierbas, pues no os puedo contar la cantidad de hierbas que tengo. Hierbas para todo. Pero en casa, quitando el tomillo y el romero, quizás la cola de caballo y poco más, pues no se tiene. Pues si le podéis, no hace falta que estén todas. Con que estén 4 de las que hay aquí o 5 ya os iría bien. Tampoco es necesario todas. Yo lo comprendo, que esté preparado es muy bueno, pero que en casa pues no se puede tener todos los componentes. Incluso se le puede añadir aceite esencial de cannabis. Yo antes sí tenía cannabis en aceite, había un chico que me lo traía, pero ya que el chico dejó de traérmelo, entonces ya no. Y bueno, pues tampoco es imprescindible. O sea, todo se puede sustituir. Vale, corazones, espero que os haya gustado. Y si os ha sido así, dedito para arriba. Si es la primera vez que veis mi canal, suscribiros, que eso nos hace mucho bien. Y sobre todo, como digo siempre, sed felices. Hay que ser siempre felices. No hace falta grandes cosas para ser felices. A veces con las pequeñas cositas que nos da la vida ya lo podemos ser. Vale, mis corazones artesanos, cuidaros mucho. Chaito.